¿Puedo hablar? Sí. Bueno, sí, qué remedio. ¿Qué preguntas? No les hagas todas las preguntas ahora, ¿eh? Vale. ¿Cuántas tienes? Dos. Tengo siete. Vale, dos o tres y... Dos o tres y luego ya igual quitamos aquí alguna y la hacemos en otro lado. Lo del cosmopolitismo es en realidad, yo no he decidido ser cosmopolita, ni lo que dices, ser artista me ha llevado a viajar, no. Yo me fui de pequeño, de bebé, a vivir a Francia, a París, porque mis padres se fueron a... eran exiliados políticos, entonces se fueron a vivir a París. Claro, con nosotros, con mi hermana y conmigo. ¿Tú recién nacido? Recién nacido, claro. Entonces yo he vivido en Francia hasta los 14 años, por ahí. Se puede decir que soy un poco francés. De alguna manera, el francés es mi primera lengua, o sea, que hablo mal francés, hablo mal español, porque luego me vine a vivir aquí a San Sebastián, pero ya más tarde, claro, y tuve que aprender español de nuevo, porque mi español era muy afrancesado, era muy malo. Y luego me fui, he vivido en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en Escocia, en Nueva York, 12 años. Pero todo ha sido por casualidades, no es que yo haya decidido hacerlo, ¿no? Desde pequeño ya me llevaron a la fuerza, o sea que no fue una decisión mía. Eso sí, que luego sí que te acostumbras, cuando has vivido por todas partes y te toca vivir demasiado tiempo en un sitio, pues no, lo llevas mal, la verdad es que no te falta algo, te falta ese rollo nómada, pero bueno, al que te has acostumbrado, entonces ya. Viviendo en allá estás como en otro país, pero sin dejar de estar en tu hogar, ¿no? Hombre, es un poco por eso que dejé en Daya. Cuando vine de Nueva York, como yo venía en Daya de pequeño de vacaciones, porque no nos dejaban cruzar la frontera, era cuando la época de Franco y tal, entonces en Daya era la última estación, o sea, ya a España no se podía pasar, al País Vasco español no se podía pasar. Entonces... siempre he tenido ese recuerdo de Hendaya como que era un sitio de tránsito, como fronterizo, una mezcla de todo, y eso es lo que me hizo venirme a vivir aquí después de aburrirme en Nueva York durante los últimos años, porque al principio no estaba mal, pero bueno, tampoco hay que abusar de los sitios, etcétera. Claro, y esto me lleva a otra pregunta. Es que, Nueva York es una ciudad en la que todo el mundo tendrá su papel o tiene su papel, pero realmente es muy difícil llamar la atención o es muy difícil distinguirte, porque al fin y al cabo hay gente de todo tipo de nacionalidades. Creo que hay barrios como Queens que hay más nacionalidades viviendo que países diferentes en la propia ONU. Y luego, pues, leyendo el catálogo de tu exposición de
Portugal. Sí. Hablas de una... Bueno, hay un crítico que escribe sobre una novela que se... escrita por un escritor llamado Vogler. No, no. Es que... escrito por un escritor que se llama Nicolas Perseid. El protagonista de la novela se llama Vogler y no es ningún crítico, es una novela que escribí yo, que empecé a escribir yo, que la incorporé en un catálogo porque, bueno, y como te contaba antes, estaba tenía prisa por hacer el catálogo y no había ningún crítico disponible para hacerlo en una semana, que es el tiempo que yo le había pedido. Entonces empecé a escribir cualquier cosa, la verdad es que era cualquier cosa. Y mi intención, porque veo que has leído la novela o el cuentillo, era hacer la cosa más aburrida e ilegible que pudiera hacer, que pudiera existir. O sea, algo lo más indigesto que... Me recordaba un poco al personaje de oficinista de Richard Melville, Butterfree, no hacerlo. El escribiente, sí, puede. Pero bueno, yo intenté hacer algo horrible, ¿no? Pero intransitable, que dijeras, ¿esto qué coño es? Que no pudieras pasar. Pero la novela me enganchó, no sé, empecé solamente a aburrir. El primer ingrediente que al que eché mano fue los detalles innecesarios, ¿no? Que aburren mucho en una novela cuando te ponen demasiados detalles, y precisamente fueron esos los que me llevaron a engancharme a mí a la novela. O sea, ocurrió todo lo contrario a lo que yo pretendía. No, en realidad no hay primeros pasos en la música, porque yo empecé simultáneamente las dos cosas. Yo era desde bastante joven, desde pequeño, era pintor y era músico. O sea que no hacía una diferencia entre una cosa y otra, y siempre ha sido así, siempre ha sido. Para mí la música no es que sea la música, trabajar con sonidos, o la pintura pues es trabajar con formas y colores. No es que haya una diferencia, es lo mismo. Si estás, si tienes esa, estás acostumbrado desde siempre a verlo así, no hay una diferencia, vamos. De hecho, esto que estaba poniendo aquí ahora, pues es bastante abstracto, como verás. Es un... Es una estructura organizada a partir de sonidos grabados, pero que luego va cogiendo una cierta narratividad, un sentido un poco más melódico, musical. Fat Esteban, yo estaba viviendo en Madrid, y
apareció un amigo mío de tiempos de la universidad, que había sido productor de cine, había pasado por miles de historias, que es Juanjo, el famoso Juanjo Pedregosa, que en realidad no es su nombre. O sea, su nombre no te lo voy a decir porque se enfadaría. Y vino, apareció por casa y vino a quedarse. Me dijo, oye, que me he quedado, no me han hecho la reserva del hotel, no sé qué, tal. Estoy en la calle, apareció con una maletita y me dijo, joder, ¿me puedes albergar por una noche o dos hasta que solucione el problema y tal? Y le dije, bueno, pues venga. Y esa noche o dos se convirtió en un mes, en dos meses, en tres meses, se convirtió en un año. Porque en realidad el tío sabía, me habían echado de casa por razones que no voy a ahora tampoco entrar en detalle. Su parienta y estaba por ahí, pues a salto de mata, ¿no? Y yo, como estaba haciendo música, él me contó que él, en su época de estudiante, para sacar dinero, cantaba canciones cutres en los puticlubs de ¿cómo se llama esto de Bilbao? La zona esa de Bilbao. ¿Cómo se llama? Las Cortes. Y que cantaba, que era cantante romántico y no sé qué. No sé si era verdad o mentira, pero vamos. Entonces, como yo estaba montando un grupo, al otro tío que estaba conmigo en el grupo le dije, oye, ¿qué te parece si le metemos como estrella principal del grupo a... El grupo ya era bastante dadaísta, ¿no? Le metemos como estrella a este hombre, que encima era mayor que nosotros. Nosotros teníamos, pues, veintitantos, 30, y él tenía ya 50 y tantos. Y así se montó Fat Esteban, haciendo el idiota. El tío, pues, cantaba canciones muy, muy cutres, estas del folclore español, y nosotros luego hacíamos le dábamos un desarrollo punk, que era lo nuestro, y mezclamos las dos cosas. Y era Fat Esteban con Juanjo Pedregosa. Y Fat Esteban viene del nombre de que dijimos, a ver cómo le llamamos al grupo. Y entonces yo hice una lista que eran los Pink Floyd, los Beatles, los tal, todo escrito mal, como lo escribiría alguien que no sabe hablar inglés. Y uno de ellos era Cat Stevens, pero mal escrito es Cat Esteban. Y luego el Cat se convirtió en Fat, Cat Esteban. Y la verdad es que nos fue muy bien hasta que al final discutimos todos, porque estábamos bastante chiflados en aquella época, y bueno, chiflados, íbamos cada uno a nuestro rollo y todos éramos bastante indisciplinados y caóticos. Realmente lo que hago es probar imágenes, diferentes imágenes, y ver qué resultado puedo obtener con ellas, experimentando, mezclando, utilizando la fotografía, el vídeo, la pintura. Hay imágenes que obtengo de vídeos, como aquella de allí. Luego esa, por ejemplo, la he pintado por encima. Hay imágenes como esta, por ejemplo, que es una, ¿cómo diría? Una, no me gusta la palabra improvisación, pero está pensada en conseguir algo a partir de no tener ninguna idea concreta, ningún guión, ninguna idea concreta, como ningún objetivo en concreto. Cuando hago un cuadro de estos, no es lo mismo como cuando hago una
una fotografía, por ejemplo. Las fotografías es exactamente lo que voy a obtener, bueno, exactamente, aproximadamente, porque tengo una imagen que voy a escanear, que voy a meter en el ordenador, que voy a transformar, que voy a tal. Sin embargo, cuando tengo una tela blanca, lo que hago es ensuciarla hasta que ella misma produzca algo, que normalmente no tengo ni idea qué es lo que va a ser. Lo que sí sé es un poco qué tipo de atmósfera quiero conseguir. Por ejemplo, pensaba hacer algo oscuro, así apocalíptico, con una serie de manchas que sugieran algo, pero ni idea de algo concreto, que es lo que me gusta de este tipo de objeto, ¿no? Entonces, la idea es cómo alguien puede hacer esto y luego algo tan calculado como esto, y luego hacer esto, que no tiene nada que ver ni desde el punto de vista formal, ni se parecen como imágenes, ni nada. Pues es precisamente por eso, por hacer lo contrario. Es un vídeo que hice con una maqueta que daba vueltas, que iba autogenerando imágenes, como verás, aquí hay lámparas, sillones que se movían dentro de un espacio, tal. Y de este vídeo extraje una serie de imágenes que luego pasé a tela. Kaixo, Asier. Te voy a hacer alguna pregunta sobre ser artista. Sé que desde joven tuviste esa inquietud. De pequeño, en algún momento querías o queremos ser algo. ¿Tú qué querías ser? ¿Querías ser pintor? ¿Te acuerdas cómo empezaste a pintar así? Bueno, yo me acuerdo que cuando me preguntaban de pequeño, la típica pregunta que se hace, ¿no?, a los niños de ¿qué quieres ser de mayor? Pues me daba mucha rabia, ¿no? Porque, bueno, solía contestar que nada, que no quería ser nada. Y solía poner el ejemplo, pues, de los pájaros, de un pájaro. ¿Qué quiere ser un pájaro? Pues nada. Un pájaro y ya está, es un pájaro y se acabó. Y más que querer ser pintor o artista, pues, desde que tengo memoria, pues me veo a mí mismo de pequeño, vamos, pues siempre dibujando y haciendo cosas, pintando a todas horas, y bueno, pues me tenía que arrancar las pinturas y los lápices. Era algo innato, no sé, algo natural, una necesidad vital. Y un goce a la hora de ver que de tu mano surgían formas, figuras, trazos. ¿Podrías describir o hablar de una pintura, dibujo o lo que fuera de la que te acuerdes que te agrade o sí? Hombre, como modelos o también, ¿no? Como los modelos que van surgiendo desde el principio a veces son nítidos y, bueno, otras veces son, pues, difusos, ¿no? Yo recuerdo que me gustaban mucho, sentía mucha empatía por las obras surrealistas, por ejemplo, ¿no? Por lo onírico, mundos soñados, etcétera, ¿no? Y hacia los 15 años, pues mi héroe nacional era Van Gogh. Sentía ternura por él y admiración a la vez, pues por su búsqueda tan dura de la verdad, ¿no?, que hizo, ¿no?, tanto en el arte como en la vida. Y aunque al final, pues, terminó metiéndose él mismo en la botella, en la botella que lanza un náufrago al mar, en lugar de meter el mensaje en la botella, ¿no? Pero bueno, su mensaje nos ha llegado, el mensaje es el mismo. Y
sin distinción entre sujeto de representación y sujeto social, ¿no? En el caso de Van Gogh, estoy diciendo, ¿no? Me gustaba mucho también Cézanne, y en fin, en general, pues a esa edad temprana, todo el mundillo de las vanguardias, ¿no? Aquel mundo que me hechizaba y me hubiera gustado vivir, ¿no? En París. Son cosas de, pues de jovencito. Y ya se sabe, pues se idealiza mucho a esa edad, no sé, por afectos, por afectos psicológicos más que por un análisis racional de lo que es el arte, ¿no? ¿Qué valor le das a lo que han supuesto tus modelos? ¿Qué crees que has recibido de ellos? ¿Cómo crees que has crecido emulándolos? Por el contrario, ¿crees que has tenido que inventarte más cosas independientemente en el taller? ¿Cómo lo ves? Bien, en cuanto a los modelos, pues como se dice en pedagogía, pues existen dos formas de aprender, ¿no? Y de crecer en la vida. El primero es pues por emulación o seguimiento de los modelos que se te han dado a conocer en la familia, en el entorno, en los amigos. Y el segundo es pues por rechazo, ¿no? O por refracción a dichos modelos. Tan rico y fructífero puede ser lo uno como lo otro. Por generación, nosotros en aquella época pues vivíamos en pleno franquismo, y lo cual pues generaba una actitud de acción-reacción, de resistencia. Esto es importante, el contexto, ¿no? Que las cosas no son casuales, y toda noción de autoridad pues estaba mal vista y había que repudiarla, y casi hasta el presente pues me ha costado abandonar este comportamiento. Me ayudó mucho a ello una frase de Lars von Trier, cuando dice que él vivió en un ambiente demasiado permisivo en su familia, en su país, y que le hubiera gustado más autoridad ejercida por sus padres. Entonces dice, porque la autoridad es una forma de amor. Y claro, esta frase, pues cuando la escuché me dejó petrificado. Pero bueno, lo entiendo. Lo entiendo porque sé lo que es poner límites, ¿no? La necesidad de marcar límites, pues para aprender lo que es el contorno del mundo, ¿no? Las aristas de la vida. En este sentido, para mí el arte pues siempre ha sido una postura de resistencia, de derribo de todo estereotipo y pensamiento prefabricado. Algo, si se quiere, salvífico, en el sentido más otriciano, ¿no? Me protegía a la vez que me daba visibilidad. Es curioso. Por un lado, te procura visibilidad y por otro lado me protegía, ¿no? Cuando estaba produciendo, digamos. En cuanto a la pregunta de si he tenido que inventar en el taller, te diré que a menudo, pues cuando uno es joven sobre todo, pues uno cree estar inventando, y cuando en realidad está descubriendo. Y luego, cuando conoces cosas muy parecidas que otros han hecho, pues te embarga una sensación doble, ¿no? Por un lado, bien, pues porque me confirma en algo conocido, y mal, pues porque sientes que has llegado tarde o que vas en el furgón de cola. Pero bueno, la cuestión es que ya estamos muy saturados y contaminados por los productos culturales del presente y del pasado, para bien o para mal, con hibridaciones, remix de cosas, relecturas, y con frecuencia pues también con muchos Frankenstein que andan deambulando por los escaparates artísticos, ¿no? Uno asume esto y se mete en el taller, en el estudio, a realizar su poiesis, su producción, que claro, pues como no, está trufado por esa mirada del otro, ¿no? Del otro con mayúsculas. A estas alturas, la originalidad pues tampoco es un valor significativo en el arte, aunque reconocemos que siempre seguiremos reclamando una mirada a otra. Siempre me sitúa en el arte entre dos posturas vitales, para situarnos, ¿no? Por un lado, la primera postura sería lo trascendente, si se quiere, lo que se ha venido a llamar lo sagrado, o se puede decir también con Nietzsche lo apolíneo, esa función salvífica también de que hablaba Oteiza, ese cometido de articular un ethos con el arte, esa gran labor de erigir un edificio simbólico donde aún el arte pues podría tener la capacidad de hacer reflexionar o de formar al sujeto en proceso, aunque sea, esa misión civilizatoria de generar valores desde el arte, en fin, una posición de la modernidad, que es una posición de la modernidad, ¿no? Que hace creer pues con optimismo en un progreso, en la utopía de una renovación ascendente, pues ejemplos como Beuys o Hans Hacke, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, otra postura vital que sería, que llamaríamos lo lúdico, o también lo hedonista, si se quiere, lo profano, o sea, lo sagrado y lo profano, o también la otra postura de Nietzsche, que era lo dionisíaco, ¿no? Y esa función de juego es la que estaría en esto que llamó la postura lúdica, ¿no?
una función de goce, donde toma parte la ironía, la irrisión de las cosas más terrenales y cotidianas, pues como por ejemplo lo hace un Erwin Wyrm. Un aspecto más pop sería, ¿no? Si cabe decir, más dadaísta también, menos racionalista, menos programático y más pulsional. No sé si llegando al desinterés kantiano o al arte por el arte, cosa en la que por otro lado no creo, pues el arte por el arte para mí no existe, porque al final la inmanencia misma de la obra pues siempre acaba en su recepción asumiendo o susumiendo en sí algo de trascendencia, ¿no? La eterna discusión entre la autonomía y la heteronomía de las artes, ¿no? Y bueno, pues estas dos posturas éticas, tanto éticas como estéticas, aunque puedan parecer contrarias, pues en mí han convivido siempre una junto a la otra, trenzadas, y también motivándose la una a la otra, ¿no? Como un motor de explosión, como los pistones de un motor, ¿no? No han supuesto una contradicción, lejos de ello, pues se han complementado y han potenciado en mí la capacidad de conocimiento que procura el arte, pues cuando el arte mira a las múltiples facetas de ese prisma que es la vida, ¿no? Y bueno, esto es un poco en cuanto a los modelos. A menudo trabajas a partir de objetos, los transformas, los utilizas de diversas maneras. ¿Cómo nos ayudarías a acercarnos a lo que haces? ¿Qué podrías decir de ellos? ¿Cómo trabajas? Si te parece, háblame de algún trabajo en concreto. Yo veo asociaciones de objetos y usos que más que extraños resultan como incógnitas, enigmáticas, y se me ocurre que te conducen no solo por imágenes extrañas, sino también a situaciones que más que poéticas son paradójicas. Me refiero a paradojas que no son fáciles de explicar y que remiten a laberintos difíciles de representar sin acudir a un nivel artístico. De objetos cotidianos llegas a otras consideraciones, derivaciones que podrías ayudar a entender con algún tipo de explicación. Sí, es cierto lo que dices, ¿no? De los objetos. En escultura trabajo con objetos pues ya existentes, bien sean comprados o recogidos o encontrados, pero entiéndase que tampoco es lo del object trouvé, exhibiendo los objetos sin más, ni lo que hacían los realistas europeos tampoco. Pero es un proceso de alteración de asociaciones, tanto morfológicas como semánticas. Tampoco se trata de objetos pop, aunque debo mucho a Duchamp también. Y también a Beuys, así como a Louis Bourgeois o Franz West. Tampoco es el objeto poema de Joan Brossa, aunque hay similitudes con, por ejemplo, Fishley and Weiss. Tampoco es exactamente el objeto simbólico, surrealista, aunque algo de eso hay. Ni se trata del arte povera, es decir, que no siendo todo ello, al 100%, pues sí que hay una hibridación a la hora de escoger y manipular estos objetos, ¿no? Que también participan pues, de un conjunto de trabajos de taller añadidos, pues que los recontextualizan en estructuras superiores, a base de pulir, lijar, aserrar, atornillar, ensamblar, etc. Sin que tampoco suponga esto un tributo al constructivismo, si bien bebe también de la operatividad del constructivismo. O sea que vamos un poco definiendo por lo que no es y hacia lo que es en conjunto, ¿no? Me interesan mucho formalmente las cuestiones de la tensión, de la energía, de las fuerzas que operan en la materialidad misma, los estados energéticos, y las relaciones pues casi psicológicas que se dan en los objetos en tanto que situaciones, ¿no? Como situaciones. Recuerdo que una escultura que tuvo un premio Vizcaíco Artea, una escultura mía, pues precisamente se titulaba así, ¿no? Contención, contensión. Serían como estados del alma de los objetos, ¿no? Trabajar con los estados del alma de los objetos, dicho así, ¿no? Que nos apuntan pues a sentimientos, a momentos anímicos, a diálogos entre una figura y otra. En este sentido, me identifico mucho con los textos tan poéticos del escritor Felisberto Hernández, ¿no? Por ejemplo, su obra titulada Nadie encendía las lámparas, donde los objetos, situados casi en realidades paralelas, alcanzan un estatus de seres vivos, orgánicos, que dialogan con su entorno y con su propia realidad interna, ¿no? La realidad de los objetos.
que discuten, estos objetos, que gritan silenciosamente, que se frotan o se interpenetran, que se apoyan mutuamente, todo ello en una relación erótica del objeto, ¿no? De gran pregnancia, que genera en la imaginación del espectador pues nuevas imágenes y asociaciones, ¿no? Al dejar la pintura, yo entré en la escultura a través de un post-minimal, se podría decir, poco después de mi premio Gure Artea, de 1989, pues de construcciones muy simples y limpias, ¿no? Un post-minimal de construcciones simples, limpias, esenciales, basándose estas construcciones pues en determinadas temáticas que podía haber, como puertas, las ruedas, etcétera, cosas como dinámicas, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo de los temas, pues son a veces claros y previos, pero también son más difusos y ambiguos, y a menudo van surgiendo o transformándose en el propio proceso creativo. Y por poner un ejemplo, pues desde hace ya años llevo dándole vueltas al arte como apoyo, el arte como un apoyo existencial. Podría parecer muy noticia, ¿no?, esto también. Entonces uso una especie de, por ejemplo, para el tema del apoyo, pues bastones o barandillas o rampas, sin que ello sea ilustrativo, o no pretende ser ilustrativo, ni que esté al servicio de la idea, sino que aparecen ahí como imágenes simbólicas, ¿no? Para terminar eso, estaba pensando en preguntarte que hasta el momento qué crees haber conseguido mediante el arte, pero parece que lo que dices tú, que este tipo de apoyos es como lo que ya supone para ti una realización como simbólica y estás como, no sé, satisfecho más o menos lo que haces con ese tipo de cosas, ¿no? Que no es una cosa muy extraña, sino que ya sabes que quieres ser artista y que intentas estar en el... Bueno, lo de ser artista es una cuestión siempre diferida, ¿no?, y siempre pendiente en mi vida, ¿no? Es como ese gran fracaso continuado en el desajuste con la vida, pues tratar de encontrar ese apoyo, esos apoyos, y esa accesibilidad tan difícil que es, de que realmente el arte sea un apoyo eficaz, ¿no? A ratos lo es y a ratos pagas un tributo muy caro también. Entonces, bueno, no sé, mi próxima exposición, por ejemplo, individual, que va a ser en Basauri, ¿no? Estoy un poco tratando de este tema, ¿no? De los apoyos, de la accesibilidad al arte también. Y bueno, pues no sé. Es una cuestión siempre, como que siempre te pide más también, como que estás en deuda también, ¿no? Y que a veces te fabricas tú mismo como deudor, como que tú tienes que alimentar al arte, a la vez que él también parece que te da, pero bueno. Soy pintor de los de vocación, de los de antes. Esa especie de híbrido entre el burguesito y el bohemio. Aquella inicial aventura fue tomando cuerpo de forma paulatina. Era obvio que no podía hacer otra cosa en la vida que pintar. De hecho, no sé hacer otra cosa. Y comenzó la epopeya porque no solamente hay que ser buen pintor, sino que además hay que tener un componente aventurero. Comenzó la gran historia del pintor. Si además, como autor, hay que ser singulares, hay que ser únicos, tienes que tener tu impronta personal. Y todo ese jaleo, la perversidad de este trabajo es que te egocentriza, te hace cara a los demás, te singulariza.
rarito, especial. Felizmente la sociedad recibe con cierto respeto al artista, y en este desarrollo comencé ilusionado. Pero naturalmente no podía prever lo complejo, tanto lo intelectual como lo social, como lo económico, de este aventurón. Hombre, ahora a mi edad he ratificado las bonanzas de mi decisión juvenil y debo de confesar que he sido un hombre absolutamente feliciano y completo gracias a mi mano. Mi mano me ha dado seguridad en mí mismo y no es coña. He podido viajar, moverme con total libertad porque se ha apreciado el detallito de que el pintor hace una labor importante. Claro, en este contexto tu labor debía de tener tintes de alguna naturaleza o provocación. Yo qué sé, pues pintores figurativos, sociales, los soviéticos, por ejemplo. Bueno, pues aquellos trabajaban en función de objetivos de esa naturaleza. Artistas eróticos, pues las mujeres, los culos, pues emociones. Y pintores, artistas, ascéticos, esto me estoy inventando la etiqueta ahora mismo. Pintores que en el fondo no han querido más que transmitir una especie de placer, como comer y hacer el amor, y eso está muy bien, pero hay placeres intelectuales, placeres que te llenan de no sé, de magia, de tensión, te ponen los pelos de punta. Ese fue el terreno que en principio me empezó a interesar. De hecho, me preocupó tanto que tenía que provocar, que mi trabajo tenía que tener presencia, que hubo un tiempo, yo no tendría más de 20 o 22 años, que me puse a pintar vísceras, hígados, cosillas que fueran desagradables, con la única intención de provocar, no, de reivindicar la presencia de la obra, que estoy aquí, como una especie de grito, porque es desolador que haya obra por ahí, que abunda, que aburre, que no está presente, no interviene. Claro, el arte plástico no tiene tiempo, no se mueve, no es como una película, como la música, teatro, o sea, para llegar o tienes una sensibilidad tremenda y un espectador muy tal o sé qué, o es muy difícil. De manera que mi intención, insisto, desde el principio, desde muy joven, ha sido generar un diálogo no solamente cómodo y agradable, sino además placentero. Bien, es que es importante esto de lo placentero, porque yo creo que cada creador, antes de eso, es un gran disfrutador del arte. Y nos comemos museos, galerías, talleres de amigos, internet, todo, sin parar, es una verdadera borrachera permanente. Perdón, hablando de borrachera. Luego, voy a incorporar dos o tres datos importantes para mí. Estoy pensando, me ha venido a la cabeza de repente, Piero Manzoni. Este pájaro, no sé si fue en el 67, se caga en un montón de latas, con un discurso paralelo fascinante. El arte se ha acabado. El arte definitivamente está muerto. Y esto es el colofón. Porque efectivamente, en los años 40 y antes, se había agredido, roto, quemado, y pinchado, rajado, Fontana, toda esa gente, el Burri, ahí ya le daba fuego, las arpilleras, no sé qué, se había hecho de todo. Entonces era obvio que en un ancho y un alto, en un soporte estático, ya no se podía hacer más. Claro, esto de que se ha muerto el arte era una falacia. Lo cierto es que inmediatamente surgieron nuevas posiciones, la gente joven, los pop, etc. Y el hilo conductor, antes ya estaba Otto Dix y otros, el hilo conductor era un mantenimiento de la imagen. Es que claro, el concepto figurativo ha sido el ideal para tirar flechas, ¿no? Tú te falta un cromosoma, tío, o sea, no respondes al tiempo que vives, etc. Pero es que la figuración es un lenguaje naturalmente que no necesita discurso paralelo, no necesita
habla por sí mismo. Y las bondades están incluidas. Bien. Decía entonces que era una excusa para seguir haciendo, de alguna forma, figuración o realismo. Ya estaban también todos ya hartos de pues el expresionismo contra el constructivismo, la figuración y la abstracción, en fin, como siempre en pelea. No, el arte, que ya el arte como palabra ya es un lío, porque no ha habido un solo pensador de estos eruditos, estos sesudos que tanto han escrito, críticos, filósofos, y no se ha puesto ninguno de acuerdo en qué es arte. ¿Arte qué encierra? ¿Qué es arte? El arte es imparable, su propia estructura, su constitución interior es ajena a los dictados y a las fórmulas. El arte es una emoción, evidentemente, una emoción te la puede dar una pirámide, te la puede dar un trozo de vasija romana que emocionó a la pillas en la mano. El arte está dentro de la belleza de una criatura, el esqueleto de ciertas razas. Eso es arte. En mi formación, lo puntero, lo in, lo más moderno, era el pop. Ahí, de repente, los Warhol, los Rauschenberg, toda esta peña, empezó a emocionar a todos aquellos chavales que, si bien no estábamos lo documentados que quisiéramos, pero ya se filtraban revistas, por ejemplo, recuerdo la revista Goya y alguna otra, que, aunque el franquismo era severo y estaba todo bastante cerrado, en temas de arte se relajaron, pensaron, bueno, esta gente no es mala, se podía viajar con facilidad sin levantar sospechas, que es pintor, pues iba a París, no sé qué. El denominador común de toda mi obra ha sido mi empecinamiento con la figuración, en sus múltiples posibilidades. La figuración no tiene por ser el superrealismo o el realismo fotográfico o tal. La figuración en su más amplio sentido. Bueno, ya antes había pasado un periodo, llamémosle, histórico. Bueno, voy a contar una anécdota curiosa de mi juventud, de la cual estoy muy orgulloso. Es que además fui el único que lo hacía en toda España. Me hice tremendamente popular. Me dediqué a investigar iconografía militar del siglo XIX. Claro, eso tenía un tufillo como militaroide, medio facha. Hablo de iconografía militar, el esplendor, la brillantez que tenían los uniformes militares en el siglo XVIII. Porque claro, luego los uniformes se ponían verdes para camuflarse, pero en aquella época no había sistemas de comunicación, y cuanto mejor se viera el plumero, ya sabías quién venía. El de plumero amarillo, hombre, son los nuestros. El enemigo, el plumero azul. Y eso me fascinó. Estuve investigando todo esto, pues, en el Servicio Histórico Militar, en todos los archivos, el Museo del Ejército, etc. Me fui a París, a los Inválidos, a seguir con el tema napoleónico. Y así estuve 10 años. Edité miles de litografías. Firmé litografías, yo me acuerdo una vez, en la Galería Dach de Bilbao, tenía una moza guapa a mi izquierda, otra moza guapa a mi derecha, y el paquetón de litografías. Y en un día me firmé 30.000, más firmas que un ministro. Tengo documentación, o sea, firmas, y, efectivamente. Me agoté y dije un día, ya no hago un soldadito más. Y me han encargado hasta sellos, que si una baraja, nadie, yo he dicho que no a todo. Dije, bien. Luego vino el periodo este orientalista, curioso, de alfombras, de moros, y paulatinamente, ya en el estudio, porque no me ha dejado mucho, como imaginaréis, por muchos sitios y por muchos estudios, en el estudio aquel ya empecé, bueno, siempre se han pintado desnudos, o sea, llamé a las chicas y yo, ha sido una cosa consustancial. Y la figurilla de las mozas me inquietó desde el principio. Pero no fue hasta el año 88, 89, que decididamente pensé que mi obra tenía que ir por ese lado. Y estuve pintando mujeres, como Bayotón y otros, pues unos años. Hablaba hace poco con un amigo pintor, majo y querido, que necesito retos, y él me confirmaba que él también,
porque si no hay reto, no hay impulso, no hay móvil, no, uno piensa, bueno, me estoy autocaricaturizando, me repito como un pepino, ya no pierdo calidad, no sé qué, entras en una especie de crisis extraña. Y en ese contexto normalmente hay un hilillo en el que puedes tirar y al final boom, irrumpes en otra escenografía y puedes desarrollar unos nuevos planteamientos, unas nuevas ideas, en definitiva volver a tener ese estímulo, ese acicate que es menester tener, porque si no, meterte en el estudio es muy difícil. Me voy a Pasajes de San Juan, ya había olvidado otro montón de años. Me encantó por lo pintoresco, por lo singular, Saguchos, etcétera, pues muy antiguo, el pueblo. Y a ese periodo le llamé el periodo cutre porque me comí el coco los óxidos. Y entonces me lié con el óxido y pues mis amigos me empezaron a dar que si encontraba unas basuras, ¿no?, que si una bicicleta oxidada, que si una carretilla que se caía a cachos, todo esto lo metía en el estudio y de alguna forma generaba una teatralidad, montaba ahí el diorama y interpretaba, porque realmente yo no he hecho otra cosa que interpretar. Terminé el periodo de los óxidos, que normalmente está, cada periodo está asociado fundamentalmente al estudio donde estoy, como los formatos. Uno tiene estudios pequeñitos, pues pinta cuadros pequeñitos, tienes estudio grande y te metes en unas cosas delirantes. De ahí me doy un abiertito del pueblo y me voy a Cádiz. Me meto ahí en Cádiz, en el campo de Gibraltar. Tío, hay 12 kilómetros ahí, enfrente. Veo hasta los coches de África, desde la ducha. Pues, tiene que haber, que no haya nubes. Y me estoy duchando, como digo, y veo África. Yo creo que fue la influencia de su presencia lo que me, sin darme cuenta, me fui ahí metiendo en lo africano. Tanto que, oye, que he empezado a ir a África, que me voy a Senegal, que me puede salir un león, que ya me ha salido, y cosas de esas. Estoy hiper apasionado. África tiene, es extrema. África o la abrazas o la rechazas. Bien. Comienzo a pintar cabezones y así, bueno, etiquetando mis colecciones no soy muy acertado. Pero bueno, empecé haciendo cabezones en ese hibridismo tan propio de esta época ecléctica que todo es, ya no hay un ismo que se invente, es imposible. Pues un poquito aquí, un poquito ahí y sale como un hijo. Y entonces, bueno, ahí tenía un totum revolutum de puta madre, y ahí metía acciones tal, mantenía iconografías de antes, patapam, pam, y estuve trabajando una obra, llamémosle, confusa. Me estoy, entre comillas, recreando en el óleo y su versatilidad, que es, no tiene, o sea, me parece que no tiene fin. He eliminado toda caraja, de manera que en la estructura es esto, cabezas, con sus reflexiones, con su trastienda, con su rebotica. Me da igual ya que sean niñas, niños. De hecho, estoy haciendo como me han salido, pues salen casi solas. Las dos últimas cabezas que me dicen las pocas personas que me han visto, yo, coño, ¿esto qué es este? Hombre, mujer, chico o chica, ya me ha salido ahí un tutti frutti que no lo tengo nada claro. De manera que este es mi momento actual. Tengo energía para hacer muchísimas más y debo de hacer por lo menos 200 cuadros buenos antes de dejar el legado para todos vosotros. Agur de Nur. Es que se, como hace de todo, lo mismo está talando árboles aquí en la ladera que arreglando el tejado. Aquí está el patito. El papel es más difícil porque, claro, todo se queda. El papel no puedes estarlo borrando porque además es que se te deshace. Sí. A mí se me ha llegado a romper, a deshacer ya el papel, de insistir mucho y tal. Entonces es más delicado porque claro, todo se queda. Por ejemplo, las líneas de carboncillo, que yo utilizo mucho, la verdad, ahora me ha dado por hacer líneas. Eso, es que son cosas totalmente inconscientes. Yo empecé, más tú conoces mi obra, empecé con muchas líneas, pero muy expresionistas, ¿no? Muy caóticas, muy. Sí.
y al final se han convertido en líneas casi imperceptibles, más verticales. Sí, es que el grafismo que hacías se ha hecho lineal, ¿no? O sea, sí, lineal. Y además, ahora las líneas han empezado a ser verticales, pero esas cosas que no sabes por qué. Pero igual vuelves a la horizontalidad, ¿sabes? Sí, sí. O sea, porque eso son estados anímicos, ¿eh? Incluso a un gesto mucho más marcado. Pues. Hombre, lo que sí veo que mantienes es la ausencia del color, ¿eh? Sí, no, eso cada porque, vez más. Porque ¿no? igual tu expresión es más una cosa atmosférica, ¿no? Más que sí, una expresión, sí, ¿no? El color, la verdad es que para mí es casi como un accidente más. Uh-huh. O sea, yo no busco el color. Probablemente me exprese con otro tipo de elementos. Sí. Que es, pues la línea, la mancha, la composición, que para mí es fundamental. Sí, aunque, sí. Aunque son abstracciones, pero para mí la composición tiene que estar muy equilibrada. Sí. Si te das cuenta, pues siempre hay mucha diferencia de la mancha y el espacio. Además me gusta jugar mucho con los contrastes muy fuertes, sí. De que de repente la masa esté... Y lo casarnos bien, ¿no? O esté en un lado y dejar mucho espacio en el otro. O sea, este tipo de composición me gusta mucho. Y luego, bueno, todos estos pequeños... papeles pegados, trozos de fotos pegadas y tal. Pero funciona. A veces son incluso para corregir algo que no me gusta. Ya. O sea, una mancha, algo que no sabes ya cómo quitar. O a veces, de repente, te lleva como a un foco de atención muy concreto, ¿no? O sea, de repente ves una mancha negra y yo qué sé, parece una ventanilla pequeña, sí. Te hace como de repente en el cuadro. Centra la atención de repente en un punto, ¿no? Uh-huh. Y eso también me parece interesante, además que te ayuda a componer. Claro, claro. Para mí la composición es básica. Como somos nosotros, un accidente. Es un librillo que me editaron el año pasado. En realidad son una especie de colección de apuntes que yo tenía guardados, pues son desde el año 2004 al 2011, me parece. Yo iba escribiendo pues esos apuntes, cosas que vas guardando y tal. Que podían ser lo mismo, pues un pequeño poema que a veces me sirven como para un comienzo de una canción, en fin. Uh-huh. Pero bueno, son como, digamos, mini escritos que se van quedando ahí. ¿Has utilizado la música eso? No, estos precisamente son los que no han llegado a ser canciones, ¿no? Por eso también, pero canciones que no fueron, podían haber sido comienzos, pero se quedaron ahí. Uh-huh. Entonces al final. Es una especie de recopilación de esos pequeños apuntes que se quedaron ahí en el camino. Y bueno, yo siempre digo que realmente son textos que no tienen realmente vocación de poema, porque no tienen una voluntad de ser construidos, digamos. Claro. O sea, no tienen una construcción premeditada, sino que son como textos un poco cogidos al vuelo, ¿no? O sea, como tu pintura. Pues sí, incluso menos insistidos, quiero decir, más dejados tal, casi tal como están, ¿no? Ya. Yeah. Uh-huh. Hombre, se ve también hacia el final, aunque es un libro muy cortito, pero como abarca varios años, hacia el final sí se ve que los textos están un poquito más elaborados y más corregidos. Uh-huh. Los primeros son como muy espontáneos. Muy frescos. Muy frescos. La primera intención. Como cuando vas con un cuaderno y apuntas la primera idea. O un dibujo, ¿no? Sí. Pues en vez de dibujos eran pequeños textos. Uh-huh. Lo que pasa que luego sí, en la editorial, Wakanamo, me propusieron ilustrarlos. Y entonces sí me dediqué, cogí unos papeles, que son estos papeles, que son casi de tamaño. Son sí, como el pequeño, sí. Uh-huh. Largos, ¿no? Y hice, no sé, hice 40 o 50 dibujos muy rápidos. Son dibujos también súper... Sí. Con
como apunte. Bueno, ahí tienes la época un poco grafista también. Sí, sí, porque aquí hay algunos no, sí, un poco más antiguos. Lo que llevaste es al Museo Antonio Pérez de Cuenca, este libro. Sí. Ajá. Y estos sí que son muy rápidos, son dibujos súper rápidos. Uh-huh. Y bueno, yo creo que, o sea, no es que los poemas estén ilustrados, simplemente es como un apoyo, una forma de dibujar parecida a la forma de escribir. Vale, vale. Que es esa inmediatez y ese... Ahí también me gusta mucho lo no acabado. Me gusta por lo inacabado. Yo leo muy mal. Pero bueno, si cantas bien, leerás. Entonces, bueno, voy a coger alguno cortito, alguno sí, que me guste. Sí, por ejemplo, algunos son como una especie de pequeño flash, ¿no? Que has apuntado en un momento. Esos momentos que lo que pretendían un poco los textos son captar esos pequeños momentos que por algún misterio, no sé de dónde viene, hay momentos que tienen más magia que otros. No se sabe por qué, ¿no? Sí, sí. Y en esos momentos hay veces que queda un pozo especial, ¿no? En enero del 2010. Y dice, 11:30 de la noche, los bares llenos, las nubes diluyéndose en el cielo oscurecido, demasiada gente para no ver nadie. Es como una... reflexión wow, pillada un poco al vuelo. Sí, pero wow, intensa. Hombre, hay veces que esas reflexiones, por esa magia de momento, quedan como más contundentes, sí, que sí, eso sí, es inevitable. ¿Y eso que era en tu barrio, de Madrid? Eso sí, era en el barrio de Madrid, uh-huh, en la Plaza de la Vide, uh-huh. Y bueno, pues hay muchos de ese tipo, ¿no? Otro, por ejemplo, la ciudad vibra bañada por las luces del viento sur. Tú en tu casa y yo en la mía. Los astros en el cielo, jugando con nosotros. Me gusta también como que no está terminado. Ya. Yeah. O sea, es como... sí, que queda... Tuve la tentación de intentar terminarlos, acabarlos, pero... Sí, pues no ves que a veces se estropean. Claro, y al final decidí que... Uh-huh. Que lo mejor era dejarlo como estaba, sí. Por eso siempre digo que en realidad no es un poemario, es un libro de apuntes, es un libro como de los apuntes de un pintor. Sí, 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 sí. Eso precisamente yo creo que al final es el mayor atractivo de este pequeño libro. Oye, pues nada, enhorabuena. Gracias. Oye, vendamos, ¿vale? Y damos una vueltilla. Venga. ¿Eh? ¿Vale? Vamos. Paso por varios estilos, ya sabes, empecé con lo de los palimpsestos, que eran unos montajes que hacía tal, porque en principio empecé con el expresionismo abstracto, pero luego me he ido pasando por varios estilos, ¿no? Estuve estudiando la música, esas locuras que me dieron, que era todo muy grafismo, muy de líneas, una abstracción absoluta, o sea, no había ninguna imagen, no había... Luego me metí los vacíos esos del Zen, me metí ahí con la filosofía del Zen, empecé con trabajos con muy poca imagen, o sea, mucho plano y poca imagen, pero también muy abstracto. Y después ya he empezado, ¡ope, hasta luego! Y después ya lo que hice es volver al expresionismo, pero reciclando todas las experiencias anteriores que he tenido, ¿no?
Hombre, se te ha ocurrido bien. Ocho, creía que no voy a dejar de beber. Es para que no se te seque la boca. Ya veo, ya, Colín. Venga, chichín. Hey. Y nada, aquí en el barrio ahora, comiendo unos potecillos, como siempre. Fíjate tú, ahí estuvimos casi 40 artistas trabajando a la vez. En aquello era, bueno, un folclore, o sea, porque ahora vas a ir a trabajar pronto, porque luego íbamos a comer al mismo bar que se llamaba el Bar Velasco, que era un bar precioso de los años 30, más bonito que la leche. Y claro, y nos juntábamos todos, y después de comer, pues salían las copas y ya no trabajaban ni Dios, ¿entiendes? Entonces lo que empezamos a ir a trabajar a las 8 de la mañana, como los obreros, a venga, pinta, pipa, hasta las 2. Una vez que empezabas a comer, y el Celso, que era un cachondo, el señor que nos servía las comidas, las bromas del hijo, tal, y había uno que pedía una bebida muy fuerte, no voy a decir el nombre, y ya pues copiábamos todos. Y luego ya pues íbamos todos a mi taller, porque estaba fresquito, fresquito, y ni curraban ellos ni me dejaban currar a mí. Bueno, pero fue una experiencia muy bonita, porque mucha gente echa de menos a todo aquello que... Pues lo mismo que pasó con la pesca, que antes había todo barcos, y además la ciudad del dólar, porque había tanta pesca y todo, que había muchas pelas y todo el mundo tenía la cartera llena. Y había mucho ambiente, ¿no? Pues ha desaparecido totalmente eso. Ahora no hay nada, está casi muerto. Y lo mismo ha pasado con la cosa cultural. O sea, que todos los artistas se han ido unos para allá, otro para allá. O sea, pues tal y como está además el mercado de la pintura, bueno, como todo, está la cosa muy jodida, hablando claro. Una exposición que se hacía que era muy bonita durante muchos años, ahora no me acuerdo exactamente en qué número estamos, pero vamos, más de 15. Más de 15 o más de 15, no sé, por ahí andará. 16. Pues era una exposición de 12 centímetros que nos juntábamos pues 100 y pico artistas. O sea, que eso es a reunir a todo un personaje así y hacer unos cuadros de 12 por 12, entre cada año, todos a la vez. Es muy difícil conseguir eso. Bueno, pues la verdad es que no nos han hecho mucho caso. Y entonces eso va desapareciendo porque, claro, según quién ha estado en el ayuntamiento, pues ha funcionado de una manera u otra. Porque hubo uno que era fantástico, que era Xavier Portugal, el alcalde, que ese era una persona que, bueno, animó al arte, bueno, ya estaba en la casa Víctor Hugo, que le daba muchas exposiciones, o sea, era un hombre que, música, de todo, o sea, aunque él era un pirado del cine, ¿no?, pero prácticamente todas las artes era un hombre que se entregó mucho. Sí, una galería de arte que, claro, que ahí exponían, pues han venido gente pues, de todo tipo, o sea, desde Saura, Bonifacio, Tapies, Ricardo Iriarte, o sea, todo el mundo ha estado, Oyer, pues, amigos míos, Xavier Laca también expuso, o sea, una exposición, eran colectivas. ¿Eh? Pasó que tuve una inundación terrible y se me inundó aquello, pues, se fue un desastre total, se jodió toda la obra y luego ya quitar la humedad fue imposible. Sí, tuve que guardar porque un hermano mío, que era socio mío, pues se dedicó a hacer el seguro, no lo hizo y al final, pues eso, pues todos los costes, eso me arruinó y a empezar de nuevo. Pero luego aparte de eso es de que ya las paredes cogieron, como abajo, había sido antes para limpiar bacalao, pues levantamos casi un metro o así de cemento y todas las paredes nuevas y tal, ¿no? Quitamos la sal. Pero al venir el agua, la riada esta que fue en el 93, se inundó todo aquello, llegó hasta un metro de altura, ¿eh? Y bueno, quitar la humedad era imposible. Entonces cada vez que metía, porque yo trabajaba mucho con obra gráfica más que nada, entonces, pues, se cogía moho, bueno, se me estropeaba toda la obra y todo, tuve que abandonar la galería. Y entonces me la dejé como estudio, o sea, quité toda la obra y ahí pintaba, estuve un tiempo pintando. Luego pasé a otro estudio en el mismo Trinchetpe y luego otro. Y ahora ya me voy a Oyarzun. Y me da pena irme, ¿eh? Porque claro, todos los amigos y tal. Aunque muchos artistas han desaparecido, ya no están, ¿eh? Ya no es lo que había antes. Ahora quedarán 4 o 5, o sea, éramos 40. O sea, yo nací en este barrio. Y yo, esté donde esté, siempre vengo a toda potear aquí. Y bueno, y aquí en el bar Ricardo, que es el donde nos juntamos todos, el referente, normalmente, el referente de todos, ¿no? Aunque hay bares muy majos aquí. Porque mira, Gros fue, cuando yo era chaval, yo me acuerdo que Gros era un barrio gris, era un barrio muy siniestro, o sea, que no había ambiente, ¿no? Te ibas a Eguía, o te ibas al centro, o te ibas... Y al cambio del tiempo, la gente joven ha ido cambiando, se han ido casando, se han buscado vivir aquí en Gros, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¡Ope! ¿Qué pasa? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, joder, que ha cambiado esto, hay un ambiente de la leche. Aquí, en este bar que estamos ahora, pues aquí dentro de una hora estará a tope, o sea... Y luego los viernes y sábados, bueno, es que como son varios bares seguidos,
hacen el recorrido y esto se pone en la calle, además es muy, hasta niños, está jugando los críos, tal, es un ambiente muy majo. Y nos conocemos todos, o sea, aquí se conoce de todo el mundo, o sea que es un bar muy majo, muy majo. Bueno, pues nada, estamos aquí en este espacio donde es el campo de batalla donde termino las obras. Y como veis, pues normalmente salgo perdiendo, ¿no? O sea, siempre me pueden ellos, o sea, y tengo que ir repitiendo, repitiendo, mirando. Hay un sillón ahí que es donde normalmente paso más tiempo que pintándolos, ¿no? Mi proceso normalmente, cada artista tiene una forma de trabajar, ¿no? El mío ha sido según qué procesos o qué estilos, pues se lleva un estilo, otras formas de trabajar. Ahora es dibujar muchísimo y a través de muchos dibujos, lo que hago es guardarlos en una carpeta y la inercia, cuando vengo a este sitio, es donde me expreso, ¿no? Porque lo último que intento es de que haya un dibujo repetido, una forma repetida. Hay una frase que me dio una vez que me recuerda un poco a mi forma de trabajar, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, vas por la playa, ¿no? Vas andando por la playa descalzo o tal, ¿no? Luego vuelves atrás otra vez, intentas hacer el mismo y la misma huella, por mucho que intentes, se mueve, ¿no? Pues es lo que intento que no ocurra en los cuadros, ¿no? Que sea algo automático, gestual y que se exprese el mismo, ¿no? Porque ya Picasso dijo una frase muy interesante, ¿no? Decía que en el arte no se busca, se encuentra las cosas. Luego otra cosa que me interesa mucho es el movimiento. Y el movimiento, más que la forma, lo intento darlo con el color y el espacio. Pues en la serie que estoy ahora, me gusta más el espacio que la propia forma, o sea, que se vea. Cuanto más espacio dejas, más se ven las cosas, ¿no? Y claro, da mucha rabia, ¿no? Porque es muy difícil dejar un cuadro vacío, parece que no lo has terminado. Entonces eso da mucho miedo a todo el mundo, ¿no? Y ahí viene que la gente llena, pero es por temor. Entonces dejar vacíos es muy difícil. A mí me ha costado mucho dejar vacíos. Son más fáciles estos dos estilos expresionistas, porque ya se ve más lleno, más. Entonces la gente lo aprecia más rápido, ¿no? Pero el vacío es muy interesante. Todo eso lo recuperé a través de que tuve una época que estuve pintando sobre Le Femino en el Zen. Y eso es lo que empecé a oír de que el no hacer es el hacer, ¿no? O sea, y es verdad, porque funcionan las cosas. Cuando tú ves 5 árboles seguidos, no ves ninguno. Si ves uno solo, un espacio abierto, respira, se ve su forma, sus hojas, está su espíritu. Como en las montañas, el espíritu está en la forma, ¿no? Yo trabajé mucho sobre la pasión de San Mateo, ¿no? Me gustó mucho. Y eso es un poco como cuando la inercia esa que yo busco para pintar es como cuando igual te vas en un autobús, ¿no? Te bajas en un poco en marcha y ese traspiés que tienes, ese movimiento, pues esos segundos son los que busco en el acto de pintar, ¿no? Eso también es cierto que, claro, para hacer eso, primero me pego muchísimas horas dibujando, porque para mí es la base, ¿no? Mucho dibujo, pero a veces dibujo con el color propio, o sea, y de ahí, luego me olvido, nunca traigo al estudio donde acabo las obras, nunca traigo los dibujos, eso los tengo en el estudio de casa. Y entonces aquí vengo a la pelea final, ¿no? Al combate final, es todo lo que queda el resultado. Lo que pretendo es que no me gustaría copiarme a mí mismo. O sea, no me gusta copiar la naturaleza, me gusta expresarla. Pues lo mismo con mis propios dibujos, no quiero copiarlos, quiero expresarlos. Entonces la memoria que me queda en el resultado de la pelea la termino aquí, ¿no? Y hombre, sale ciertas cosas parecidas, pero no es la misma, o sea, es la intervención lo que realmente da la expresión, ¿no? O sea, había pintores japoneses muy buenos acuarelistas, que uno de ellos, Hakui, me parece que es apellida, que es poeta también, que decía que había que pintar un pájaro cuando se va a posar en la rama, o cuando sale de ella, no cuando está en la rama. Porque empecé con el expresionismo, luego he pasado por varios procesos, ¿no? Varios estilos, etcétera, etcétera. Y he vuelto otra vez al expresionismo, pero porque veo que lo mío es lo gestual, ¿no? Yo estoy paseando por la calle y estoy en el tren, o sea, me estoy fijando, me inspiro. Una de las prácticas, aparte de dibujar mucho, ¿no? Una de las prácticas muy importantes también es
que yo estoy paseando y estoy trabajando, porque estoy fijándome en todo, o sea, hasta esos cristales que se me pintan cuando hay una obra y hay un blanco, hay unos rayados y tal, saco fotos, porque de ahí salen unos dibujos de la leche, o sea, si luego eso voy al taller, los dibujo tal, y luego me olvido de todo y a ver lo que sale, ¿no? Lo vivo, lo siento. Y luego en la memoria, creas o no, ese árbol ha salido en muchos sitios, pero por inercia, o sea, porque... Alfredo Vicondoa es un artista con una voz propia, muy clara y diferenciada. De una manera rápida, de una manera fácil, puede ser calificado de informalista. En su trayectoria de más de 40 años, ha empleado varios registros, dado que él es muy amigo de la experimentación, del tránsito en su propia labor. Transita la pintura, la escultura y también la obra objetual. Es un artista viajero, es un hombre auténticamente nómada a lo largo de casi toda su vida y realmente resulta un artista heterodoxo, tanto porque es ajeno a los fastos y a los grandes eventos del arte, es un hombre raro y un creador silente, como un creador a contracorriente en donde, digamos, destacaría una narratividad no evidente que a él le gusta explicar a través de un contenido trascendente y de carácter espiritual. En los diversos formatos que trabajas, pintura, escultura, obra o trabajos objetuales, ¿en qué manera, de qué forma crees tú que se complementan, que son complementarios en ti? A veces estoy con tamaños pequeños, pero los trato como si fuesen tamaños grandes. Y cuando estoy con los grandes, como si fuesen tamaños pequeños. Entonces me desenvuelvo bien en cualquier superficie. Y de la misma manera se da alguna complementación, entiendo, entre tu obra en tres dimensiones y la pintura. ¿Y la pintura te refieres a como óleo, cosas así? Sí. Sí. Hombre, hay una diferencia entre la materia y el óleo de tratamiento, hay una diferencia notable. Pero resulta que últimamente estoy trabajando, bueno, últimamente, lo he hecho de tiempo en tiempo lo he hecho, pero sobre todo últimamente, tal vez más, en los que cuadros que están pintados con óleo, digamos, primero pintados con óleo, luego encima meto la materia esta de polvo de mármol aglutinado, con poliéster o lo que sea, encima, y luego al trabajar con la gubia, al rascar, saco también el óleo. Por ejemplo, ahí abajo en el estudio hay un cuadro que son de tres mujeres en las cuales, entre los rotos, digamos, cuando quito materia, se ve, digamos, el óleo, ¿no? El óleo surge, emerge, ¿no? En azules fuertes. Sí, estoy trabajando los uno a veces. He pensado que nunca quieres apuntar influencias. Desde Altamira hasta aquí lo he estudiado todo. Porque me gusta y me interesa. Quiero decir, me conozco la historia del arte bien. Me conozco todo lo que se ha hecho y lo que se hace. Yo te podría decir que me encanta el Kiefer, pero también digo que me gusta, a pesar de todo, a pesar de los pesares, me gusta también Damián Cés, porque tiene cosas que yo he visto en casa, bueno, en el estudio, en un local que tiene, bueno, en su sala de exposiciones que tiene Elena Ochoa en Madrid, he visto algún Damián Cés, pues que realmente me ha interesado, o sea, francamente me ha interesado, ¿no? Pero es verdad, y lo tengo que decir así, que nunca ha habido un artista que me haya influenciado lo suficiente como para decir que es como mi maestro, por decirlo de alguna manera. Pero voy a decir algo que puede parecer contradictorio. Si tuviese que decir cuál ha sido tu gran maestro, diría yo, en arte, diría yo que Picasso. Porque cuando yo estaba en París a los veintitantos, pues digamos que era un forofo de Picasso, la obra picasiana me encantaba. Y la he estudiado mucho y me ha gustado muchísimo. No sé si ahora tiene influencia de él o no. Pero Picasso
es para mí uno de los más grandes y además que me gusta, me sigue gustando. De hecho, he estado en Nueva York, he estado en el MoMA viendo Picasso, que han sido una pasada. Sí. Uh-huh. Yo la entiendo, para entenderme también a mí, en dos partes, ¿no? Una que tiene que ver con lo informal absoluto, con lo que los chamanes llaman en Nahual, y otra con lo que también llaman el tonal, es decir, con el mundo de las formas, el mundo de las apariencias formales. Entonces, mi obra siempre está compuesta de esas dos partes, una que es masculina y otra que es femenina. En el sentido de que en uno de los casos utilizo las formas, es decir, el problema siempre que yo he tenido fuerte ha sido la forma para expresar la sustancia. Es decir, que también lo llamamos la función, ¿no? La sustancia no tiene forma, ¿no? Entonces, mis cuadros no son sustancialmente informales. Siempre hay una forma que lo sujeta. Bien la figura femenina, bien formas geométricas, en cierto modo geométricas, de ventanas, de puertas. Bueno, las formas que veis en mi escuela siempre son muy formales, en cierto modo, pero siempre tienen esa parte informal, ¿eh? Es decir, hay una simbiosis entre lo femenino y lo masculino muy fuerte, ¿eh? Y en ese sentido, yo creo que ahí ha tenido mucho que ver la influencia, a mi manera de ver, del cubismo, ¿eh? Hay una cierta arquitectura, o sea, yo me considero un pintor, pero soy también la simbiosis entre pintor y escultor. De hecho, todos mis cuadros, la mayoría son esculturas o bajorrelieves, son esculturas para verlas de frente, ¿no? Generalmente, vamos a decir. Sí. Sí. Y por contra, en los cuadros más de un carácter figurativo más fuerte, son esos retratos borrados, esos retratos sin rostro, sí, que nos pueden recordar a una sí, serie de pintores. Bueno, yo utilizo, digamos, por decirlo de alguna manera, ya sabes que esos retratos sin rostros pertenecen a una serie titulada Las 10.000 diosas. Digamos que viene de una inspiración de una leyenda tibetana que habla de las 1.000 diosas que vendrán al mundo a salvarlo. El mundo se refiere evidentemente pues al mundo, el mundo cuando ya está en el final, el mundo caótico, las diosas vienen, y yo lo entiendo a mi manera, o por lo menos así me ha llegado, que cuando el mundo este se desmorone absolutamente, la energía esencial, lo esencial, lo que nunca va a desaparecer, porque aunque desaparezca el planeta entero, que esta Tierra seguramente habrá, digamos, las civilizaciones habrán desaparecido muchas veces, y yo creo que la Vía Láctea lo corrobora, digamos, lo esencial volverá a aparecer. Y se volverá a empezar de nuevo. Es decir, el mundo esencial, el mundo desconocido, que lo llamamos la muerte, o que los llaman, como he dicho antes, los chamanes, el tonal, ese mundo esencial está ahí, en lo profundo inconsciente, que cuando nosotros perdemos de alguna manera la conexión, que esta situación la tiene prácticamente perdida, con ese mundo esencial es cuando todos estamos perdidos y locos. De ahí vienen las guerras, de ahí vienen... bueno, pues toda la problemática que tenemos actual y que ha habido, que probablemente haya sea una repetición de cosas que han sucedido en otros tiempos, ¿no? Entonces, estas mujeres tienen que ver con las oscuras potencias del alma, con los poderes inherentes, con lo luminoso, con el mundo misterioso, con el más allá. Son como espejos, o como el espejo de Alicia, en cierto modo, dan un paso al mundo mágico, hay gente que me ha comprado obra en este sentido y que, una señora en concreto, pues que dice que cuando se sienta frente a un cuadro de estos, el que tiene ya, por ejemplo, 2 horas, dice que le arrebata, o sea, que le transporta, que le lleva a otra dimensión, y dices que incluso le cuesta salir de ahí, ¿no? O sea, que además le produce una profunda paz interior, ¿no? Sí. Realmente, ese es el, digamos, esa es la, no la intención, ha surgido así por alguna razón y desde luego ese es, digamos, tal vez el mayor logro de este tipo de diosas, que por cierto, no es una serie que no se terminará nunca, es decir, estará incompleta siempre irá añadiendo diosas nuevas. Yo creo que el mundo evoluciona a través de la intuición femenina.
Y otro tipo de obras de diferente carácter, de carácter claramente tridimensional, las composiciones que haces en cajas, eso quizá es obra actual, pero quizá remite a tu primera etapa de influencia surrealista. Sí. Vamos a ver. La exposición que tengo en Cuenca, sobre en el Museo del Objeto Encontrado, habrá no sé cuántas piezas, la verdad es que no las he contado. La cuestión es que alguien dijo, ahora comprendo más a Vicondoa. Esta es la parte de juego de Vicondoa. Digamos que, por decirlo de alguna manera jocosa, no me tomo en serio la creación de esas cajas. Es un juego para mí. Es decir, yo mi obra va por donde va, todo el mundo la conoce, pero las cajas se van surgiendo a lo largo del tiempo, esos objetos, pues como un juego. Piezas que encuentro a veces tiradas o que yo mismo a veces las fabrico, hago un objeto que no sé ni para qué vale y lo dejo y al cabo de unos años a lo mejor encuentra su sitio, ¿no? Como las botas estas que se ven mucho en mis obras, en el cementerio marino, aquí también hay algunas, pues al principio fue una sola bota que estuvo dando años vueltas por el estudio y al final encontró su sitio. Y yo la verdad es que nunca me he sentido la contra de nada, pero en cierto modo parece que sí, que voy a la contra de todo. Yo lo que sí me he sentido siempre es muy extraterrestre, es decir, nunca he tenido cabida en este mundo, es decir, desde que tengo uso de razón, tal vez ahora lo explicaré, si es diferente, pero digamos que he estado prácticamente despistado, no despistado en el sentido de... Vamos a ver, siempre he sido práctico, siempre me he movido en el mundo bien, pero realmente siempre he estado fuera del mundo a la vez, hasta que tuve la suerte de toparme con el budismo zen, o dicho de otra manera, con el zen, porque lo del budismo, como decía mi maestra, ni el Cristo fue cristiano ni el Buda fue budista. Entonces, a partir de ahí, digamos que se ha despertado una conciencia en mí diferente y se ha desarrollado un cuerpo doctrinal. Entonces, digamos, tal vez en algún momento he deseado estar, digamos, integrado en el mundo, pero me he dado cuenta de que en qué mundo te tienes que integrar realmente. Porque, claro, te vas a vivir una semana con los Yanomamis y es un mundo. Te vas a una semana a Rusia, es un mundo. Te vas a Estados Unidos, es un mundo. Estás con tu prima y es un mundo. Entonces, ¿cuál es el mundo realmente? Explica. Entonces, está claro que a mí el mundo tal cual es y los mundos que me he encontrado no me han servido para absolutamente nada. Al final me ha costado muchos años llegar a comprender que mi mundo es muy superior a todos esos mundos. Y entonces, en cuanto al arte, lo que dices del informalismo, todo esto, bueno, pues el expresionismo abstracto me pareció un logro tremendo, Jason Pollock, Motherwell, toda esta gente, me encantó, ¿no? Y de todas maneras, esto que me comentas de que simplemente lo que ves es lo que hay, que decían algunos artistas, ¿no? Yo creo que eso, lo que la obra de arte es como un hijo, o sea, es algo más que un hijo, es algo más que una obra de arte. Porque a mí Jason Pollock pues me remite a las galaxias, me remite al infinito, me remite a la energía, me remite, o sea, yo no encuentro mucho significado, o sea, no es más que lo que ves, o sea, es decir, una mancha, ¿explico? Sí. No sé si se refieren a eso, o sea, es decir, no te rompas la cabeza, ¿no? Pero lo importante, lo que yo observo, lo que yo sé, que los cuadros, para empezar, los cuadros de gran nivel, la verdadera obra de arte, siempre está incompleta, siempre se termina en el inconsciente del espectador. De igual manera que el mundo en el que vivimos lo completamos en nuestra propia mente. El mundo no existe. Todo es una ilusión. De hecho, probablemente no hemos nacido nadie. Todo es una ilusión. Solamente que, bueno, si nos pensamos, si somos un poco lo que pensamos, lo que quiero decir. Entonces, la obra de arte es lo mismo, o sea, tú te pones frente a un cuadro y lo completas en tu propia mente, o sea, te puede remitir una obra de un expresionista abstracto, pues, a la altura espiritual más importante que exista, o sea, o te puede hundir en la miseria total, o sea, porque como lo completas tú con tu inconsciente, sientes, hay gente pues que una gran obra le parece una porquería, que no le vale para nada. Mi obra, todo mi ser, todo lo que sea,
Yo pinto para desarrollar la consciencia que se relaciona con la realidad última. No me interesa la obra en sí. Una vez que está terminada, sí, yo sé que está ahí y tengo que trabajar con ella, exponerla y demás. Pero no es por pintar yo, o sea, por hacer cuadros, yo no dedicaría mi vida. De hecho, cuando dejé de pintar para dedicarme a la meditación zen fue porque en aquel momento me pareció una ridiculez dedicar una vida que caduca, que está condenada a extinguirse, dedicarla a hacer tonterías como pintar. Pintar, hacer una tontería. Es tan efímero, es tan pobre, es tan, ¿no? Yo quería la eternidad, algo definitivo, algo que fuese más allá de todo eso. En el Zen lo encontré. Y por eso ahora puedo pintar, puedo hacer lo que me dé la gana. Y lo puedo hacer con más fuerza que nunca. Pero no estoy apegado ni a eso, ni a la fama, ni al nombre, ni a nada, ¿no? Es decir, no me interesa el apego al nombre y a la forma, para nada. El nombrar las cosas suele ser terrible. Imagínate que estás un día angustiado y empiezas a nombrar, estoy angustiado, estoy angustiado, estoy angustiado. Al final acabas angustiado, te tiras 6 meses. Pero si no le pones nombre, si te haces uno con esa angustia, te la comes real, literalmente, te conviertes en angustia, tú solo eres angustia sin nombrarlo, eso es una energía bestial, tienes un poder inmenso. ¿Eh? Sí. ¿Me explico? Es que algo que marca, que define tu obra, al menos en un primer vistazo, es una predominancia de colores, de un tipo de colores, de ocres, grises, el negro, el empleo de un material como el polvo de mármol, que eso tiene como un recuerdo, como una reminiscencia a lo telúrico, a la tierra, incluso a un aspecto arqueológico. Sí, efectivamente, sí. De hecho, Alfonso Latorre creo que que ha dicho alguna vez algo de que lo ve mucho dentro de la arqueología, lo que sí, yo, como pintura ejemplo, mineral. Por ejemplo, a veces, a veces entierro los objetos dentro de la obra y luego los voy sacando con una gubia. Sí. Uh-huh. No hay que olvidarse, esto es importante, que he pasado muchas temporadas en el desierto. En las montañas de granito, de Mojave, el desierto de Mojave, en California. Entonces a mí eso, en estados de profunda meditación, de profundo abismamiento, a mí eso me ha calado, estoy seguro que me ha calado hasta el fondo, ¿no? Entonces digo yo, por decirlo de alguna manera, sí, la compañía de los lagartos del desierto, por ejemplo, o sea, verdes tan bonitos, ¿no? Entonces, sí, la obra que hago ahora me interesa más que cuando hacía óleos porque es más recogida. Los colores no son llamativos, son colores tierra, es decir, incluso un rojo al mezclarlo con la tierra coge otro tono, ¿no? O sea, muy diferente, más apagado, pero más profundo a la vez. Y si te remite, evidentemente, pues algo que es ancestral en nosotros. Entonces llevamos no sé cuántos millones de años, ¿no?, andando por la tierra, ¿no? Entonces quiero decir que la tierra la tenemos muy presente ahí, ¿no? Bueno, verás, en mi obra hay dos partes. Alfonso Latorre dice que a veces en una parte que se mueve entre la nada y el todo. Hay obras que son muy despojadas, blanco-negro, solamente, con el mínimo de elementos, ¿no? Donde vas al vacío, ¿no? Digamos, ¿no? Despojado de todo sentimiento, despojado de absolutamente todo, ¿no? Que es la nada. En otras ocasiones hago un giro y me voy hacia el todo, ¿no? La obra tiene más color, está más llena de cosas. Digamos, hemos pasado del no ser al ser, por decirlo de alguna manera. Y hay en ese movimiento se mueve toda la obra, generalmente, del ser al no ser, de la nada al todo. Uh-huh. Si, por ejemplo, en los objetos de San Clemente, del Museo del Objeto Encontrado, hay un objeto que está compuesto de plomo, una jaula, bambú, es una especie de, además de casa con un tejado de plomo, y se titula El silencio de la tierra. Eso, por ejemplo, es la nada, en este caso. El desarrollo en una obra es, efectivamente, de ir primero poniendo, luego quitando. Evidentemente, necesito tener, digamos, una pieza en la que yo pueda trabajar, ¿no? Entonces la tengo que poner primero, es decir, tengo que ponerle, la, digamos, la masa encima, ¿no?
la tengo que endurecer como una piedra y luego la esculpo, ¿no? Uh-huh. Si quito, lo pongo y luego vuelvo a poner, vuelvo a quitar. Y es un proceso que a veces es largo. ¿Eh? Y no paro hasta que la obra está completada. Y además voy a decir que mi obra, como mi vida, es el resultado de un montón de errores bien armonizados. Se dice o se pensaba que tú has sido reacio a dar, a interpretar tu obra o a autointerpretarte. Se cita de ti títulos o frases que has dicho como "todo sucede", que es una sentencia zen. Cuando te preguntaban por estas interpretaciones o por estas lecturas de tu obra, decías "todo sucede", o decías otra frase que he leído en algún catálogo: "ni siquiera el pájaro recuerda por qué canta". Claro. Digamos que tú evadías las interpretaciones, sí, con frases así. Bueno, un pájaro canta y no explica por qué canta, ni le da explicación. El mundo es así, o sea, es decir, la realidad profunda es así, así simplemente. Es decir, las cosas son lo que son, suceden lo que sucede, suceden como suceden, y no hay más. Pero en ese no hay más hay una realidad muy profunda, y para el que sabe ver hay un conocimiento trascendental tremendo. Luego esto cogerá más fuerza en su momento. Además, en última instancia, las sacas y las cambias a dos tiestos y no te importa podar, ¿eh? Yo esta le cortaría. Sí, mira, se corta aquí, va para arriba. Mira, esto es mejor quitar, porque así tiene más fuerza esto, que va a pasar a un pequeño trauma, ¿sabes? Uh-huh. Sí, mira, es lo que te digo. Pues si ahora corto de aquí, ya está seco esto. No, ahora no cortes. Lo que te quiero decir con esto es lo que te estoy diciendo de ahí de esto. Sí. Se podan, porque llega un momento que cuando se estime demasiado...